Bien, amigas y amigos, familia Hexatlón, qué duelo de eliminación acabamos de vivir. Para cerrar la semana 19, siempre es complicado cuando un atleta se tiene que retirar de la competencia. Nicole, qué difícil este duelo. Parecía que lo tenías porque utilizaste la medalla de salvoconducto y parecía un punto de inflexión para ti. Se te veía fuerte, pero Mirna se enfocó, se concentró y terminó llevándose la victoria. ¿Cómo viviste esos últimos segundos del duelo de eliminación? Bueno, Fred, antes que todo, quiero dar pues las gracias por esta gran oportunidad que pues he vivido. Realmente estoy bien agradecida porque pues esta experiencia la voy a recordar para siempre. Sí, el duelo de Mirna y de mí creo que fue bastante fuerte. Mirna es una competidora súper fuerte y pues sabía que tenía que dejarlo todo. Creo que me llevo una gran familia. A todos, de verdad, los voy a extrañar muchísimo. Estoy bien agradecida con todos ustedes, de verdad, que me han sacado lo mejor de mí. Cada uno de esos consejos, de verdad, que me ayudó muchísimo a seguir adelante. Sé que, ¿verdad?, todos esos consejos, de verdad, pase lo que pase, siempre estuvieron ahí apoyándome, dándome pues esa buena energía. Siempre me estaban apoyando, gritándome que nunca me diera por vencida, que si no se me daba un día. Que el próximo día sí se me iba a dar. ¡Wow, Nicole! Nos emocionas a todos con tus palabras. Y ahora sí, Nicole, ha llegado el momento de despedirte de la familia Hexatlón.